Buenas tardes, ya en breve comenzaremos. En unos momentos estará conectándose nuestra instructora. Tuvo algunos problemas con su computadora, ya le están ayudando a resolverlos. Pero bueno, de todas maneras, yo espero que iniciemos a las 4:05 en punto, como todos los martes, como todos los martes, como todos los lunes de webinar hasta el momento. Pues estamos en el tercer webinar y muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Algunos de ustedes, sé que no es la primera vez, están con nosotros, pero bueno, ya estamos aquí y yo estoy ahorita en contacto con la instructora. Y ahorita nos conectamos. Esperemos estarlo haciendo en 5 minutos. Pues ya está con nosotros, ahora sí. Después de algunos problemitas técnicos, ya está. Nada más, ahorita nada, está abriendo las aplicaciones para que estén con nosotros. Mientras les recuerdo que pues en la UAM Coajimalpa estamos también organizando una serie de conferencias, pues para estar actualizados, para reflexionar sobre nuestro actuar como docentes. Los invitamos a que visiten la página de Formación e Innovación Docente y vean cuáles son esas conferencias. También es un ciclo. El próximo lunes va a ser la tercera conferencia. Y pues los invitamos a que nos acompañen. Pues en lo que ya está abriendo las aplicaciones y para no perder pues más tiempo, pues yo les doy a todos la bienvenida a este tercer taller del segundo ciclo de webinars que están enfocados pues a que ustedes usen esas herramientas prácticas, conozcan herramientas digitales prácticas para la enseñanza a distancia o para la enseñanza también híbrida que ahorita se están utilizando mucho y cuyo propósito es que aprendan en verdad esas herramientas y que les permitan hacer más dinámico su material para mejorar sus actividades y sus recursos de enseñanza. Como bien saben, el taller de hoy es Pizarra Digital Colaborativa para tu clase con Miro. La instructora, pues ya es conocida por muchos de ustedes, es la maestra Susana Rodríguez Horta, quien es especialista en el manejo de herramientas tecnológicas para la docencia y pues cuenta con muchísima experiencia en impartir este tipo de talleres para docentes. La maestra Susana es licenciada en Ingeniería en Electrónica con especialidad en Sistemas Digitales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias de la Computación y otra en Educación y Docencia. Y actualmente es docente y tutora de webinars y cursos de formación tecnopedagógicos en la Universidad Iberoamericana. Pues en verdad, Susana, pues gracias como siempre por tu valiosa contribución. Te dejo con tu presentación. Sé que tuviste problemas, te estresaste un poco, pero ya te tenemos. Muchísimas gracias. Gracias. Te dejo los micrófonos y la cámara. Muy bien, muchas gracias, Eli. Sí, un poquito de contratiempos, pero ya estamos aquí. La tecnología siempre a veces nos juega una mala pasada, ¿verdad? Pero bueno, nada, nada de cuidado, pues ya estamos aquí, ¿no? Creo que no perdimos mucho tiempo. Bueno, pues como bien les comentaba Eli, hoy vamos a estar trabajando sobre un webinar más. Este relacionado con lo que es el manejo de la herramienta Miro. Miro es o Miro, ¿no? O sea, realmente yo le digo Miro porque he escuchado por ahí que le dicen tal cual Miro, pero me parece que es Miro, ¿no? Es una pizarra digital y una de sus virtudes o de sus características que más pues llaman la atención es precisamente que el ser una herramienta colaborativa, ¿no? Es una herramienta que nos permite el trabajo colaborativo. Y pensemos que no solamente el trabajo colaborativo en clase, ¿no? Sino también un trabajo colaborativo también, a lo mejor por academia o o incluso en cuestiones de empresa, ¿no? Es una herramienta muy, muy, muy noble.
Entonces, bueno, pues lo que vamos a dedicar hoy es a trabajar con ella. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy con la herramienta? Pues vamos a ver algunas características generales de Miro, como lo hemos visto en otras herramientas. Vamos a hacer una dinámica de interacción con Miro para que ustedes, bueno, la empiecen a utilizar primero como participantes. Antes de empezar a crear, a hacer sus creaciones con sus estudiantes, ¿no? Y que conozcan ya posteriormente, bueno, creando nuestra cuenta de Miro y ya la parte toda de la administración, ¿no? De compartir, de agregar contenidos, de crear nuevas pizarras, ¿de qué tipo de pizarras? Una de las ventajas o al compararlo, por ejemplo, con una de las herramientas de las que ya trabajamos en webinars pasados, que es Padlet, Padlet también, entonces ustedes si tomaron el webinar pasado la conocen, es una herramienta también colaborativa, nada más que su pizarra, lo que vemos, lo que nos muestra su pizarra digital es un poco más restringida que la de Miro. ¿En qué aspecto? En que nosotros en Miro podemos tirar una sábana muy grande de trabajo y la interacción que podemos tener con Miro es muchísimo mayor que la que Padlet nos permite, ¿no? Padlet como que nos permite, no, pero nos restringe un poco más en esto, ¿no? Su interfaz hacia el usuario es una interfaz mucho más dinámica y mucho más amigable, ¿no? Sin embargo, bueno, las dos van dirigidas a diferentes pues formas de trabajo y también a la forma en cómo están ustedes acostumbrados a dirigirse con sus estudiantes. Estudiantes, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, voy a apagar mi cámara para que pues fluya más y que no empiece a tener yo aquí problemas de internet, porque vaya que los he tenido. Entonces, bueno, la voy a apagar, de todas maneras, aquí estoy, en cualquier momento la prendo o ustedes la pueden prender, ¿no? Como bien comentaba Eli, bueno, les pido que mantengamos micros cerrados y cámaras, ¿no? Para, digo, micros cerrados y las cámaras pues las pueden encender si ustedes gustan, no hay ningún problema. Y las preguntas serán al final, ¿no? Del webinar, unos 10, 15 minutos antes para abrir alguna sesión la sesión de preguntas. Entonces les comentaba, ¿sí estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? Bueno, déjenme asegurarme. Sí, ay, ok, gracias. Sí, es que dije, de repente vi, gracias Moisés, de repente vi y dije, bueno, creo que no estoy compartiendo y yo estoy aquí hable y hable. Pero bueno, les comento. Las características de Miro, pues son precisamente, es completamente virtual, es una de las herramientas de tecnologías de información con las que podemos contar. Y sobre todo, si lo que nosotros buscamos es un trabajo colaborativo. Esto no quiere decir que si yo voy a trabajar sola o yo como profesora quiero hacer una presentación o incluso nuestros estudiantes, ¿verdad? Si ellos quieren posteriormente utilizar Miro, pueden incluso hacer alguna presentación en esta misma herramienta, no necesariamente está trabajando de forma colaborativa, pero su principal virtud es precisamente esa, ¿no? Sale de lo que es una presentación clásica, si es que la quiero utilizar como tal, para llevarnos a un trabajo colaborativo. Y vamos a ver que no nada más lo podemos tomar como una simple presentación, ¿no? Ahorita vamos a ir descubriendo cada una de sus bondades. Obviamente, al ser una herramienta, bueno, no obviamente, ¿verdad? Porque hay muchas herramientas de trabajo colaborativo que pueden estarse dando asíncronas, ¿verdad? No necesariamente se pueden estar dando a tiempo real o se dan en tiempo real y también puedo trabajar asíncrono. Una de las características de Miro es precisamente que es en tiempo real. Y la respuesta que se tiene de la plataforma es muy buena, es excelente ahorita que la vayamos viendo. Las versiones que maneja Miro es sus versión, la libre, la free, que es 0%, ¿ok? Y obviamente pues tiene restricciones a diferencia de lo que son las versiones de paga, ¿verdad? Nosotros ahorita vamos a estar trabajando pues con lo que es la versión libre y lo que nos permite o ver a las limitantes que nos da la versión libre, ¿no? Sin embargo, el trabajo que podemos hacer con la versión libre pues es
bastante, creo yo, y suficiente, ¿no? Para estar interactuando con nuestros estudiantes. Ya más adelante, bueno, si ustedes tienen alguna inquietud más de ver alguna de las funcionalidades que son exclusivas ya para lo que es las versiones de paga, pues entonces pues ustedes ya podrán considerarlo, ¿no? De entrada, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres tableros editables. ¿Qué son los tableros editables? Los tableros editables pues son precisamente los trabajos, los proyectos, o le llama tablero al archivo, si ustedes quieren verlo así, que se va a estar trabajando de forma independiente o diferente, ¿no? Solamente puedo tener arriba tres tableros, no puedo tener más, pero sin embargo, bueno, pues los puedo ir trabajando, los puedo borrar, o si tengo más cuentas de correo, pues puedo ir abriendo más, ¿verdad? Plantillas prediseñadas, yo puedo disponer de ella, puedo integrar principales características y pues puedo tener una atención en cuanto a dudas que tenga directo a mí, ¿no? Pues muy, muy básica, ¿no? Sin embargo, bueno, les comparto lo que son las versiones de paga. Aquí está, se paga anualmente o mensualmente, y bueno, ¿no? Está la versión libre, las que les comentaba, y la versión Team, la versión Business y la versión Enterprise. La versión Team, que es, déjenme mencionárselas nada más para que la conozcan. Nosotros podemos estar trabajando, si bien nosotros ahorita podemos trabajar, interactuar y demás, nosotros podemos tener esta versión en donde podamos estar trabajando con un equipo de trabajo, no necesariamente nuestros estudiantes, ¿no? Sino ya enfocada a lo que son, por ejemplo, proyectos, a estar organizando nuestra información por carpetas, ¿ok? Estar considerando, por ejemplo, tableros privados. Todos los tableros, de alguna manera, son públicos. De todas maneras, vamos a ver la forma en cómo se comparten para llegar a ellos, ¿verdad? Entonces, y los tableros aquí sí en la versión Team es completamente ilimitados, ¿no? Entonces, bueno, solamente les quería platicar sobre esas dos versiones, ¿no? Y bueno, si a alguien le interesa más allá, pues puede ir más allá, ¿verdad? Para conocer la mayor parte de las bondades que nos ofrece MIR, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí, déjenme regresar. Ahí está. Entonces ya vimos las versiones. ¿Qué características? Bueno, puede correr tanto en la versión web, en aplicación web, o en aplicación móvil. Yo la puedo bajar para mi teléfono, para mi tableta, o en el caso, bueno, comentaba también en la aplicación para escritorio, para computadora, o en la aplicación web, es decir, en línea, ¿no? En ambas aplicaciones yo puedo estar trabajando completamente en tiempo real, o estar trabajando y si es que no estoy conectada, puedo estar trabajando sin conexión, pero obviamente pues no voy a estar trabajando de forma colaborativa, ¿verdad? ¿Qué requerimientos tengo? Pues básicamente los requerimientos similares a cualquier herramienta, ¿no? Necesito pues un móvil, un teléfono inteligente, tableta o computadora, ¿no? Corre sobre cualquier sistema operativo, llámese Windows, llámese sistemas de Mac o incluso Linux. Obviamente necesito mi conexión de internet y sobre todo si voy a estar trabajando con app, pero colaborativamente. El navegador preferentemente Chrome y cuenta de correo pues preferentemente Gmail, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Hasta ahorita, bueno, términos generales, esto es lo que es MIR, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir a crear nuestra cuenta de Miro. Es súper sencillo, igual que como cualquier herramienta. Les comparto el link de Miro. Aquí se los estoy compartiendo. Si están en tableta o si están en celular, pueden abrir la que les estoy proporcionando, el QR que les estoy proporcionando, o teclear directamente miro.com con el HTTPS, o les estoy compartiendo en el chat cómo ingresar a Miro. ¿Ok? Me indican con manitas arriba o si pueden abrir su micro que ya están
listísimos ya que hayan ingresado a Miro, por favor. Ustedes van a empezar a ingresar, ¿ok? En donde van a encontrar, déjenme, hago más pequeñito esto, van a encontrar una primera ventana, ¿ok? Una primera ventana donde se despliega algo similar a esto. Si ustedes tienen su desplegado en inglés, bueno, se pueden ir aquí al mundito donde dice cambio de lenguaje y pueden cambiarlo en español. O bien, si están corriendo sobre Chrome, que sería lo ideal, pues lo pueden cambiar a través del iconito de traductor de Translate, ¿no? Que nos ofrece Chrome. Y van a encontrar su primer ventana en español, ¿ok? Si ustedes así lo desean, si no les incomoda trabajar en inglés, pues adelante. Entonces, me indican con manitas arriba o en el chat o abren su micro que ya llegaron a esta pantalla como la que les estoy mostrando. Sí, gracias, Gerardo. Listo, Karina, muy amable, gracias. Ok, perfecto, Lorena, Mariluz, perfecto, excelente, Moisés, muchas gracias, perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir pues los pasos que nos da por default este Miro, ¿no? Le vamos a dar, si es que ustedes no se me adelantaron o ya habían trabajado antes con Miro, le vamos a dar regístrate gratis, ¿ok? Una vez que dimos clic en regístrate gratis, ¿ok? Nos va a decir que cómo queremos que lo hagamos. Entonces, ya sea que ustedes trabajen con otro correo diferente a Gmail o lo que les decía, que lo ideal podría ser trabajar con una cuenta de Gmail, ¿no? Entonces, es más rápido. Entonces, regístrate con Gmail o bien se empiezan a dar de alta ustedes con su nombre, su correo y una contraseña que ustedes quieran y aprobando los términos y condiciones del uso de Miro, ¿no? Si ustedes ya dieron clic en cualquiera de los dos lados, ya sea de para abrir una nueva cuenta con otro correo o con Gmail. Ok, ya estamos ahí. Ok, entonces lo siguiente será, déjenme volver a hacer chiquito esto porque ya se quedó aquí pegado. Ok. Ok. Lo siguiente que les va a dar en automático, ¿dónde está? Láseme. Okay, a ver, permítanme, ahorita los alcanzo, ahí está. Lo que les va a dar en automático precisamente es una primer página de Miro. Si estamos todos ahí, ya pudieron todos abrir su cuenta de Miro. Manitas, mensajitos, micrófonos, porfa. Nadie ha entrado todavía a abrir su cuenta de Miro. ¿Están teniendo problemas? Si están teniendo problemas, háganme saber. Listo, si fue de la cuenta o no, Karina, no. ¿Ya están listos? Estoy en... ok, perfecto, Karina. Ok. Ah, bueno, entonces nos damos unos minutitos para que terminen de registrarse. Ok, Mario, muchas gracias, listo. Anaír, listísimo. Sí, vamos avanzando. Ok. Ok, ok. Listo, Lorena. Vamos con... ¿Tenemos problemillas? Sí, tenemos problemillas. Vamos esperando, ¿verdad? Bueno, mientras tanto... Mientras tanto... Ok, voy a seguir por acá. Ok, se me van poniendo manitas arriba, porfa.
Okay, gracias, Joaquín. Bueno, una vez que abrimos nuestra cuenta, antes de que vayamos a trabajar sobre ella, les voy a pedirme a decir, ¿y para qué nos dice que la abramos y la vamos a cerrar? Porque quiero hacer como toda la dinámica juntos, ¿no? Y para no quedarnos ahí atorados cuando ahorita que iniciemos la dinámica en estar abriendo cuentas. Una vez que ya entramos a esta primera ventana que nos ofrece Miro, ahorita les voy a explicar, no se preocupen, vamos a regresar a ella. Nos vamos a ir a donde está el avatar su perfil y le vamos a dar salir de la cuenta o logout, ¿ok? Y ya nos regresa afuera. Ahí estamos. Ya todos estamos ahí. Y ahora les voy a pedir ya fuera de Miro, igual se podrían haber quedado, pero para hacer la dinámica así completa. Les voy a pedir que ya estando fuera de Miro, accesen, ya sea que están en tableta o móvil, al siguiente QR, y los que están en escritorio, los que están en computadora, les voy a pasar en el chat el link para que accesen a la dinámica. Una vez que ustedes accesen, ya sea por el QR o por el link de la dinámica, les va a solicitar nuevamente. Vas a accesar con una cuenta de Gmail, si entraron con Gmail, o con tu cuenta. Entonces ahora por primera vez van a probar ya su cuenta, y ya sea con Gmail o con la cuenta que crearon, van a entrar, ¿no? Entonces yo aquí también estoy, también voy a entrar. Ok. Voy a entrar y ya, bueno, como ya la tenía configurada, ya entró directa. Y para ustedes, entró directo en el link. Entró a una primera pizarra que en donde todos vamos a participar y todos vamos a hacer una dinámica. ¿Les aparece esta pizarra en su link, en su QR que trabajaron? Manitas arriba, por favor. Ay, ya Noemí ya anda por ahí. Espérame, Noemí, no vayas a moverle nada todavía. Ya estoy viendo aquí algunos, si ustedes ven, tengo adentro tres, ¿ok? Está Moisés, está Noemí, está Socorro, excelente. Itzel ya también anda por ahí. Perfecto, pues ya están entrando, ya estoy viendo que están entrando. Pues les voy comentando en lo que el resto va terminando de entrar. Esta es la primera pizarra del nido. Esto sería como al yo preparar una pizarra previamente, como lo acabo de hacer yo, Susana. Estoy compartiéndola con los participantes. En este caso, pues ustedes son mis participantes, ustedes son los que van a trabajar. Espérenme, no se me vayan a adelantar todavía. Ustedes son los que van a empezar a trabajar. Ivánes, gracias, Joaquín, Lorena, Noemí, perfecto, ya estamos 8. El límite de participantes en una pizarra aún en la cuenta libre no hay. Es ilimitado los participantes que yo puedo tener. Vamos a ver más adelante la forma de compartir. Y compartirlo con quien tenga el link, puede participar en la pizarra. Limitarlo a solamente usuarios específicos, también lo puedo limitar. ¿Ok? Y públicamente, y puedo limitar pues el que puedan escribir, el que solo lo puedan leer, como todas las herramientas colaborativas, ¿no? Excelente, ahí andan navegando, me encanta eso. Entonces, miren, les comento. Esta plantilla yo la tomé de una de las plantillas que nos ofrece Miro, ¿ok? Lo que vamos a empezar a hacer es que ustedes van a ser mis participantes, como serían con ustedes sus estudiantes. Vamos a empezar a visualizar qué es lo que tenemos. Para empezar voy a quitar esto que no sé por qué se puso allí. Y bueno, por un lado tengo Webinar Miro 1C, ¿no? Entonces ya tengo innovación docente, marzo 2021. Voy a ir deslizando hacia la derecha y ya les pongo gracias por participar en esta interacción con Miro. Y en la parte baja del lado derecho de su pantalla, pues ahí tenemos el Zoom, ¿no? Ahí tenemos el Zoom para que podamos ir abriendo, ¿no? Yo les estoy compartiendo y ustedes, bueno, por un lado tienen lo que ustedes están navegando por ahí, están visualizando, y por otro lado mi pantalla de Zoom en la que yo les estoy compartiendo. Yo les estoy primero solicitando, adiciona tu foto o imagen, cambia la palabra participante a tu nombre de pila.
les voy a mostrar cómo. Es súper fácil, súper sencillo, porque es una herramienta súper, súper interactiva. Yo me voy a ir, en el caso mío, me voy a ir a mi foto, ¿ok? Me aparece, si todos me pueden visualizar, no me vayan a, ahora sí que no me vayan a mover mi foto mía, ¿eh? Ahorita yo les digo quién. Ahí está. Me aparece un nuevo menú. En ese nuevo menú me aparecen diferentes comandos. Yo puedo bloquear la imagen que, o el objeto que estoy yo trazando. Puedo darle las características del tamaño, ¿ok? Puedo hacer un recorte, puedo bajarla o puedo reemplazar la imagen. A ver, ahora sí que a ver quién gana, ¿eh? Porque a ver cómo nos organizamos, porque tenemos solamente aquí como para que participen 14. Ah, yo creo que alcanza perfecto, porque dentro andan solamente 11. Entonces, ahora sí que vayan apartando lugar. Si me van señalando los que van apartando lugar y señalan una imagen de todas las que están abajo, de las fotos que van, para que ahora sí que no se amontonen y no vayan a señalar dos al mismo. Si les ganan, ya saben, se van hacia abajo, deslizan hacia abajo y van a encontrar, perfecto, Itzel ya apartó, el 12, Anaís del 13, Karina, ya está, les cambié el nombre, Yolanda el 9, está libre el 10, por ahí, el 10 y el 11 están libres por los que andan buscando, Lore ya apartó el 6, ¿quién anda por aquí? Moisés ya apartó el 7, está libre el 8 también, el 5 está libre, el 4 está libre, el 1 está libre, ok, y Socorro ya apartó el 3, perfecto, ok, entonces ahí vean los que andan libres. Una vez que ya la seleccionamos, le vamos a dar en Replace Image, ok, entonces yo la puedo reemplazar, por ejemplo, desde una dirección URL establecida, desde, pues, de las imágenes que me ofrece la herramienta del mismo, ¿cómo se llama? Del mismo Miro, o una fotografía, una imagen que tenga yo desde mi computadora. En este caso, pues bueno, lo ideal podría ser desde mi computadora. Aquí me abre mi administrador de archivos y ya yo puedo buscar mi imagen. Yo no la voy a reemplazar porque ya se las había puesto ahí. Y en ese caso ya le doy clic y ya me va a decir que lo aprueba. Y entonces pues me gustaría ver cómo vayan reemplazando esas imágenes que ya estaban por ahí, que las vayan reemplazando. ¿Cómo reemplazar el título? Simplemente me ubico en el título de participante, ya de todas maneras algunos lo hicieron, y simplemente lo cambio por el nombre, mi nombre, ¿no? No importa que no pongan una foto de ustedes reemplazando, pongan pues alguna otra cosa, alguna otra imagen, ¿no? Que les guste. Acá, por ejemplo, cuiden de que en el momento que le den replace, si no les está respetando el tamaño de la imagen, empezar a disminuirla. ¿Cómo la disminuyo? Ya saben, de los extremos, yo puedo estar disminuyendo mi imagen para que la pueda ubicar en donde debe de estar. Pero tenemos que considerar que seleccionamos imagen y le damos en replace, ¿ok? Le damos replace para que pueda ajustarse mucho más fácil al espacio que está asignado, ¿ok? Entonces, bueno, ya voy viendo aquí que ya andan metiendo imágenes, ya andan jugando. Miren qué padre se ve cómo andan todos navegando por ahí, ¿no? Ya han cambiado los nombres. Itzel ya cambió el nombre, le falta traer su imagen. Falta traer su imagen. Anaís ya. ¿Qué pasó, Itzel? ¿Se perdió la imagen o qué? Ahí está. Karina, no sé si ya esta es tu imagen o la estás cambiando. Me parece que no. ¿Se les está complicando cambiar imágenes? Ahí la llevan. Socorro, ¿esta es tu imagen? Sí, ¿cómo? Pero no hay cómo reemplazarla. A ver, le damos otra vez a ver si pueden ver. Le damos aquí en la imagen, ¿ok? Y le damos replace. Ok, gracias. ¿Sale? Sí, Moisés, ¿dónde andas? Imagen, en la imagen que está allí. Y le damos, que son las flechitas que van hacia arriba y hacia abajo.
Después de donde dice el nombre que dice, por ejemplo, aquí avatar 2-3, le damos replace image y son las flechitas que están arriba abajo. Perfecto, Mario, ya vi que ya pusiste tu imagen. Excelente, quedó padrísimo. Y si ya la borré, ¿cómo puedo regresar? Pues la puedes volver a traer. Con control Z puedes regresar la imagen. Pero okay. si no, o sea, control Z ya saben, de todas maneras nos regresa a lo anterior, ¿ok? ¿Qué pasó, Mariluz? ¿No se deja? A ver. Estoy ahí y le doy clic derecho o cómo para reemplazarla. Sí, le Ajá. estás ahí y le das clic derecho. Pero sobre la imagen. Uh-huh. O sea, selecciónala, solo selecciónala y te debe de aparecer toda la regla de comandos. ¿Sí? Ah, Moisés ya la cambió, perfecto. Ok. Yo no la he podido cambiar, no sé. ¿Anaí? Ajá. A ver dónde estás. La selecciono la imagen. ¿Qué número eres? 13, cambié mi nombre, pero la imagen no la he podido cambiar. Pero ya borraste la imagen, ¿no? Pues la borré y la volví a regresar porque no pude poner otra. Dale control Z, a ver si te no la regresa. ¿No? Ajá. O a ver, ahí está. No, ¿verdad? A ver, espera. Voy a darle a esta. Simplemente la voy a copiar, mira. Y me la voy a traer aquí para que tú le puedas reemplazar. Ok. A ver, ahora sí. Ya la liberé y tú seleccionala. Ok. Dale clic. Le doy clic derecho. No, el clic izquierdo. Click. Ah, ok. Y me sale avatar 8. Ajá. Me sale y las flechitas. De replace. Esa. Y me salen tres opciones. Ajá. Dile que de tu equipo. Ok. Ya quedó. Ah, ya. ¿Ya? Excelente. A ver, si te queda muy grande, ya nada más la tomas de los extremos, de las esquinitas, y la empiezas a hacer pequeñita. Ok. Karina dice que ya está. A ver, vamos a ver. A ver, Socorro ya puso ahí un osito, no sé qué es un osito. Marilu ya, perfecto, pero mira, te llevaste, fíjate. Selecciona el cuadro, ¿sí me ves, Marilu? Selecciona ¿Sí? tu cuadro. Ahorita primero te explico y ya ahorita te libero, ¿sale? Seleccionas tu cuadro, le das el clásico control C, control V para que puedas agregar el cuadro que borraste. A ver, dale. Aquí te veo. Selecciona tu cuadro. ¿No? Marilu. Sí. No. Pero no de la imagen, de los S. Ok, ya. Control C, control B. Control C y libéralo. Ahí está. Y borra ese otro. Ya. Excelente. Perfecto. Socorro ya. Ya puso su imagen, invadió un poquito, pero es por el tipo de cómo está horizontal la. Noemí, ¿estás utilizando la misma foto que Marilu? Sí, ¿verdad? Ok. Mario ya está excelente, ya lo puso. El sí. participante 5 me parece que está libre. Lore, que es el 6, perfecto. Moisés, excelente. Gerardo, ¿tienes problemas? Gerardo Robles, ¿tienes problemas para poner tu imagen? Sí, es lo que ando viendo cómo ponerla. Ya la quité, pero necesito reemplazarla. A ver, voy a poner una de arriba. Espérame, no muevas. Ahí está. Voy a poner a sustituirla, ¿ok? Mira, fíjate. La tengo yo seleccionada y luego dice avatar 7.png. Y el primer comando de Replace Image es el que vas a utilizar. La voy a liberar y vuelve a seleccionar esta imagen. Aquí te veo. Selecciona la imagen de la chica que puse allí. Exacto, selecciónala. Ya la seleccionaste.
Una vez que la seleccionas, te aparece arribita o abajo, te aparece los comandos. Y ya sí. le das, después de donde dice el nombre, te aparece dos flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo, y ahí le das clic. Sí, dice replace from word. Ajá, y luego ya te aparecen tres opciones. Y te dice, hay una que te dice desde tu computadora. No, me aparece otra imagen, perdón, otro cuadro, dice replace image on the word, confirm nada más. Pero ya no me da como la opción de poderle subir. No te da la opción de poderle subir. A ver. ¿No te da el download from device? No. Ah, qué raro. Entonces, bueno. Sí, perdón. Sí, sí. ¿Sí? Ah, pues esa. Desde tu dispositivo. Ah, ok. Entonces ya está cargando. Eso, exacto. Perfecto. Gracias, Lore. El participante 11, ¿quién es? Para que ponga ya su nombre, porfa. El participante 11. ¿Es Itzel? ¿O quién es el participante 11? Eli. Elizabeth Sosa. Perfecto, Eli. Entonces cambiamos a tu nombre. Yolanda, ¿tienes problemas para poner tu imagen? ¿Yolanda? ¿Andas ahí, Yolanda? Yolanda. Ay, hola. ¿Tienes problemas para poner tu imagen? Que ya la puse. Bueno, a mí sí me aparece. Ah, ¿cómo crees? Sí, es que ahí no se ve. No. A ver, bueno, voy a dar un refresh yo para por si aquí mi conexión anda haciéndome travesuras. Ah, ya, mira, creo que sí ya va a aparecer. Ahí está. Excelente. Gracias, Yolanda. Ok, Eli ya tiene. Itzel ya tiene su imagen, Anaí también, Karina también, perfecto. ¿Ya vieron? Es súper fácil subir las imágenes, ¿no? Creo que ya todos ya andan por ahí, excelente. Y nos quedaron libres por ahí el participante 10 y nada más. Ok, entonces ya cumplimos con el primero, ¿no? Si me ven, lo que estoy compartiendo, dice adiciona foto o imagen, cambia la palabra participante a tu nombre de pila. Y luego viene otra segunda instrucción. Esto que, como lo estoy mostrando, yo lo tomé de una plantilla. Realmente, Miro nos proporciona infinidad de plantillas de trabajo que la verdad son súper útiles, ya que si alguien, bueno, desea diseñar una y ponerla desde cero y todo, pues también excelente, ¿no? Es bienvenido. Entonces, luego viene un mensaje que dice, ¿quieres saber qué es Miro? Te invito a visualizarlo. Y desde aquí, ustedes pueden ver desde la plantilla que les estoy compartiendo, ustedes pueden visualizar ¿cómo se llama? El video, podemos visualizarlo desde aquí, o bien en el momento que lo seleccionamos yo puedo hacerlo la pantalla más grande e irme a la fuente del video. Si no quiero salir, como en este caso, yo puedo estarlo reproduciendo desde la pizarra. Entonces, la verdad, esto es súper padre porque en el momento que yo incluso estoy haciendo una exposición de clase, por ejemplo, lo puedo tomar como en lugar de una presentación, yo puedo estar aquí trabajando, o sea, interactuando con mis estudiantes. Primero, vamos a hacer una dinámica, ¿no? Y luego les voy a presentar un tema. Y con base en ese tema, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Y les voy a presentar el tema en video, o les voy a presentar el tema en una presentación, ¿ok? Y luego me voy al punto 3, que miren, no sé si yo lo dejé así en 3, digo en 4, en 2, y no, pero aprovechamos y le cambiamos. Todo lo puedo cambiar. Ustedes tienen ahorita en este momento el nivel de poder editar, cambiar y todo por esto que vamos a estar trabajando de forma colaborativa. Ahorita más adelante yo les voy a mostrar cómo se va a limitar este acceso. Y luego dice, escribe y comparte dentro de los recuadros los siguientes puntos. Nombre de la institución en que colaboras, nombre de alguna materia que impartes y agrega un documento Word, PDF o lo que ustedes quieran, incluso un video. ¡Ay! ¿Pero cómo lo voy a hacer, Susana? Fíjense muy bien. Lo que vamos a hacer es, del lado que es este izquierdo, de donde dice Miro Free, nos vamos hacia abajo,
nos aparece una primer barra de herramientas. Esa primer barra de herramientas, como participantes, algunas veces no la vamos a utilizar todas. Muchas veces de estas barra de herramientas se utiliza en el momento que estamos diseñando, ¿no? Pero miren, ¿cómo serían nuestros estudiantes que participarían con esto que les estamos diciendo, ¿no? Que les estoy solicitando. Ya les dije, como punto número uno, vas a escribir la institución en la que colaboras. Entonces, voy a darle clic en la letra T, ¿ok? Y me voy a situar en el cuadrito, por ejemplo, yo, si me ven, me voy a situar en el cuadrito y ya me sale ahí, ¿no? Tamaño cuadrón. Pero lo que voy a hacer es, voy a empezar a disminuir el tamaño y entonces yo puedo empezar aquí a escribir texto, ¿no? Yo estoy escribiendo. Yo ya contesté aquí arriba que pertenezco a la UAM Coajimalpa. Y aquí yo ya solamente les estoy dejando escribir texto. ¿Qué me parece esta herramienta con la que estoy trabajando? Pues me parece, pues lo que ya conocemos, ¿verdad? El tipo de texto, de letra, perdón, que yo voy a utilizar. Me aparece el tamaño, yo lo puedo ir modificando. Si yo doy la letra B subrayada, me va a aparecer un nuevo submenú donde me va a aparecer, bueno, la quieres bold, la quieres itálica, subrayada o tachada. Y también me va a aparecer por acá, si seguimos, bueno, si cómo quiero la alineación, ¿no? Si es que voy a escribir pues un párrafo mayor o si voy a escribir viñetas. Ahorita este del insert link, ahorita lo vemos. Y me aparece también si yo le quiero cambiar el tamaño, el color de la fuente o incluso si la quiero subrayar. Esta yo la puedo utilizar yo como profesora como para subrayar o llamar la atención en algo, ¿no? En el momento que yo pongo ya, yo voy a escribir algo aquí, yo lo puedo dejar así o lo puedo ajustar exactamente al cuadrito. Del lado inferior derecho, insisto, pueden ver y acercar sus cuadritos para que no digan, ¿y cómo voy a escribir en ese super cuadrito? No, no, pues yo me puedo ir acercando a la pizarra sin ningún problema y estar navegando sobre ella y escribir en el espacio que me corresponde y empezarlo a ver. Ahí estoy, estaba aumentando la escala y tengo en esta parte inferior derecha, tengo varios comandos. Si yo quiero ver todo la pizarra en la pantalla completa, o sea, quitando todos los menús de arriba, sí, déjenme veo. Ahorita les voy a mostrar este pin map, nada más que empiecen a escribir. Si yo quiero pues que me ocupe todo, miren, ya lo hice yo chiquito y poderlo ver completo, ¿ok? O toda la pantalla completa de trabajo para que ya no me aparezcan esos menús, como les comentaba. O bien, pues puedo trabajar con el Zoom para poderme ir acerca. Si ustedes me visualizan en la pantalla de Zoom, pueden ver cómo están todos ahí como hormiguitas trabajando, ¿ok? Entonces, ahí vamos trabajando, ¿ok? Entonces, ya están escribiendo. Pero ahora, yo les estoy solicitando aquí. Alguien me movió aquí mi letrerito, pero no se preocupen, yo lo regreso, ¿ok? ¿Cómo vamos a estar trabajando? ¿Cómo vamos a hacer, a cumplir con todos los elementos que me piden aquí? Si me prestan un poquito de atención. Yo quiero ingresar o ver en este punto 3, porque yo acá, Susana, no alcanzo a ver nada, porque por estar viendo así cómo están trabajando, ya se me olvidó que dicen el punto 3 y que me están solicitando. Entonces, lo que voy a hacer, me voy a ir a la parte inferior derecha de la pantalla, donde aplico el Zoom, y me voy a ir a este como cuadernito, como desplegadito, como hojitas dobladas que me aparece que dicen pin map, y voy a darle clic. Si ustedes visualizan, aparece un recuadro con como el mapeo de todo mi pizarra para que yo pueda hacer un acercamiento. Entonces me voy a ir a darle clic izquierdo, a donde dice el punto 3, que yo más o menos sé dónde está, ¿no? Me voy a ir para leer lo que yo puse. Entonces lo que me va a acercar inmediatamente es precisamente el punto número 3, y a partir de ahí pues yo ya puedo empezar
a deslizar y acercar mi pizarra para leerlo, ¿ok? Dice, nombre de alguna materia la que impartes, todo es con la parte de herramienta de texto. Agrega un documento Word o PDF. Ya nada más que vea que la mayoría ya pudo insertar sus textos, voy a empezar a explicar cómo agregaríamos un documento. Esto es súper interesante porque yo puedo estar haciendo un seguimiento de un proyecto, puedo estar haciendo un seguimiento de tareas, y así como todos puedan estar compartiendo, a lo mejor vamos a hacer una pizarra de integrales, ¿no? Entonces, así como cada uno de los estudiantes pueda estar compartiendo soluciones, que a lo mejor la estén tomando, la haciendo en su cuaderno y que la suban a la pizarra por medio de una foto, o si están haciendo, no sé, un ensayo que hay que compartirlo con todos y lo están haciendo en Word y puedan subir el documento en Word como tal para que lo puedan observar todos sus compañeros, o porque ya les dejé ahí que lean uno de los ensayos de alguno de sus compañeros y comenten en el mismo documento, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, tantas dinámicas que se me vienen a la mente que seguramente a ustedes también. Entonces, bueno, ya voy a ir viendo por aquí, por si alguien tiene dificultades de cómo ingresar sus textos, ¿no? Por ejemplo, aquí Marilú ya nos compartió pues hay un texto que dice sesión, estructura organizacional, ¿no? Socorro nos dice que también es de la UANCAR, Cuajimalpa, y cartografía, excelente. Noemí igual, compartamos banco, promotor, ok. Mario dice, soy Mario y doy clases a docentes, excelente Mario. Tenemos a Ale Domínguez y fíjese, aquí esta es una dinámica en la que también nos estamos conociendo, ¿verdad? Y estamos conociendo quiénes son ustedes, por eso no es así como una presentación ni nada, ¿no? Pero esta puede ser una buena herramienta también para una dinámica de presentación de un inicio de curso o para incluso como un tipo foro de opinión también podría ser, ¿verdad? Entonces aquí está Ale y nos pone compartamos. Moisés dice que es de la Guamas Capotzalco. Lore también ya nos está compartiendo algo allí. Universidad del Valle. ¿Del Valle qué? Que no me alcanzo a ver. Del Valle Dorado. Ok, Gerardo. Gerardo ya le puso aquí, está bien bonito que su espacio. Perfecto, es de Chiapas, información virtual. Yasmín. Yasmín Yola ya está compartiendo que es del centro educativo. Yasmín me parece también que ya está escribiendo. Eli, aquí se le traslaparon las imágenes, pero miren, yo le puedo ayudar a Eli y quitar la imagen que estaba anterior y le ayudo y ubico su foto. ¡Ay! Espero que no le haya borrado, ¿verdad? Ahí está su foto. Ahorita se va a refrescar. Simplemente ubico su foto para que pueda seguir trabajando. ¿Ok? Ahorita aparece. A mí no me aparece, pero ahí está. Ahí está la foto de él. ¿Ok? Ok. Luego, perfecto. Ya Anaí ya dice, no, yo soy súper experta en Miro y yo ya ella ya me subió un video precisamente. Anaí también de, Anaí es de la UAM Coajimalpa y es imparte álgebra, y Anaid también es de la UANCAR Coajimalpa y da introducción a la geografía, ¿sí? Sí, es que esa foto que aparece de Elizabeth no soy yo, no sé si alguien la dejó. Ah, sí, a ver, ¿no eres? Eli, no la quise quitar porque... Ah, pero ¿y la tuya? ¿Se parece, no la, ¿no?, he puesto... Ah, no, es que yo la dejé, pero es que yo vi que había una foto, ¿no? Ajá. A ver, entonces la puedo... No, esta no, porque esta es la que tienes que reemplazar. Ajá. Hola. ¿Sí? Fíjate que soy Ale Domínguez. En mi caso, por ejemplo, yo ya había subido mi foto, pero ya no está. Ale, ¿dónde está? No sé si la borraron o yo la borré. ¿Qué pasó? No te preocupes, a lo mejor era, no es cierto porque está muy abajo.
¿Ya no te aparece? A ver, tú dale ya. Control Z. Ya lo hice, pero no. ¿No? Lo que hago es volver a borrar mis textos, o sea, porque fue el último movimiento que hice. Ah, sí. A ver, te voy a poner una avatar temporal para que puedas hacer el reemplazo. ¿Ya lo ves, el avatar? Ya. Para que puedas volver a hacer el reemplazo. Y muy Eli, bien. ¿Ya subiste la foto o todavía no? Ahora bien, si pueden ustedes percatarse, por ejemplo, cada objeto que nosotros estamos agregando, en este caso que agregamos los textos, o bien los mismos cuadros, o las imágenes, en este caso, bueno, nuestras fotografías, cuando nosotros lo seleccionamos, nos aparece un candadito. Yo le puedo poner lock, y con el candadito ya voy a esa parte que a lo mejor por ahí, a lo mejor alguien se le fue y le dio un delete a una foto o un texto de un compañero, pues yo al ya tener la seguridad de que esta es mi foto y que esto es lo que quiero que se quede, simplemente le doy el candadito para que cierre y que nadie lo pueda mover, ¿ok? Entonces, si yo quiero quitarle el candadito porque yo lo quiero mover, pues simplemente lo mantengo apretado y me vuelve a activar la opción de poder modificar mi imagen. Mientras tanto, bueno, pues la pongo igual. Ustedes conforme vayan escribiendo, por ejemplo, sus textos, pueden estar también poniendo el candadito, ¿ok? Para que no se los mueva, ¿ok? Perfecto. Ay, Lore, ya anda poniendo más cosas. Ok, entonces, ¿cómo vamos a subir? ¿Cómo vamos a subir precisamente lo que ya algunos se andan adelantando? ¿Cómo vamos a pegar un video o cómo vamos a pegar un documento? Bueno, entonces, vamos a irnos, déjenme, hago acá. Entonces, de la herramienta del lado de izquierdo, perdón, nos aparece una flechita que apunta hacia arriba. Si vamos siguiendo de donde tomamos la P, luego nos viene una nota. Nosotros podemos escribir una nota, por ejemplo, yo puedo arrastrarla, ¿ok? Y puedo escribir una nota aquí que es similar a lo que tenemos. Lo puedo borrar, bueno, no lo voy a borrar. Y aquí puedo darle un formato como de notita, ¿no? Dentro del formato de nota, bueno, yo tengo, por ejemplo, si quiero agregar un tipo de figura geométrica, líneas de conexión, si quiero, por ejemplo, escribir algo, ¿no? Por ejemplo, estar rayando o estar haciendo alguna anotación, pues como tal, así con letra, ¿no? Y más si tengo, por ejemplo, un lápiz para mi tableta o mi celular, pues bueno, lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí está, hola. Me aparece una nueva herramienta en donde yo puedo cambiar el tamaño de punto o puedo cambiar el tipo de trazo, si es delgado, si es, o sea, como pluma, si es como marcador, si es trazo libre, yo lo puedo ir cambiando. Luego tenemos el otro que es como comentarios, en donde yo puedo agregar algún comentario especificando hacia algo de lo que me están escribiendo, ¿no? Ahorita, de todas maneras, esto lo vamos a volver a repetir, ¿ok? Voy a borrar mi hola para que no se vea ahí tan feo, ¿ok? Y luego llegamos a un como cuadrito atravesado, que también lo que puedo estar haciendo son como, como campos o como tramas, ¿no? Y luego voy a ir a la que apunta hacia arriba que dice blog, que es para cargar. En este caso, lo que yo voy a hacer es, me voy a traer documento, por ejemplo, un Word, un PDF, cualquier otro documento que yo me quiera traer y que les quiera compartir, como en el caso de que yo les puse aquí un Excel. Entonces yo doy desde mi dispositivo, ¿ok? Doy desde mi dispositivo y entonces yo me puedo traer ya sea imágenes como tal y como me la traje la imagen de a lo mejor como me podía haber traído la imagen de mi fotografía, o me puedo traer un PDF, o me puedo traer un Excel, me puedo traer lo que quiera.
Entonces, una vez que ustedes eligen ese tipo de archivo, que sea diferente a una imagen, por favor, un Excel, un Word, un PowerPoint, me lo voy a traer y le voy a dar abrir. Una vez que yo ya le he dado abrir, como en el caso del que les dejé aquí, que les estoy compartiendo, en mi caso, ya algunos de ustedes, pues bueno, ya están más adelantados y ya andan ahí trabajando. Ustedes pueden compartir, por ejemplo, y esto podrán hacer sus estudiantes. Yo aquí tengo mi archivito, un archivo en Excel, ¿ok? Y este es el PDF, creo que era. Y este es el archivo que yo estoy compartiendo. Entonces les voy a pedir que ustedes también me compartan algún otro tipo de archivo. Ya vi por ahí que ya andan compartiendo. Por ejemplo, Ale ya anda compartiendo ahí otro tipo de archivo que no es precisamente una imagen, ¿verdad? Entonces, ustedes están en posibilidad de poder compartir cualquier tipo de archivo, ¿ok? ¿Cómo voy a compartir, por ejemplo, una dirección, un link, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, yo voy a escribir aquí y le voy a poner, por ejemplo, voy a poner WAM, voy a ponerle a este WAM C, ¿no? Entonces, si me pueden visualizar, yo ya compartí este texto que también volví a poner WAM C, ¿ok? Ok, entonces ya voy a lo selecciono y le voy a dar el insert link. Ok, me está diciendo que puedo compartir un link. Voy a buscar el link precisamente de la WAM. A ver, voy a hacerlo un poco más chiquito. WAM Cuajimalpa. Ok, me voy a WAM Cuajimalpa y voy a compartir directamente el link, ¿no? Entonces me regreso donde estoy trabajando. Y aquí donde dejé yo pendiente. Si ven ustedes, yo les estoy explicando, pero ahí andan, navegue y ahí andan, trabaje. Y ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento que yo lo libere, cuando yo me acerque y le dé clic, me va a aparecer el link. Entonces ya en cuanto yo le dé clic aquí, me va a llevar precisamente a la página de la WAM Cuajimalpa. ¿Ok? Entonces, vamos bien hasta aquí. Déjenme libero aquí. Ya veo que ya, solamente Socorro ya compartió este video. Ah, no, también Celia compartió video. ¿Ok? Ya también ahí Gerardo anda compartiendo video. Ay, me parece súper bien. ¿Cómo compartir video? Ya cuando le damos el blowout, que son las flechitas que apuntan hacia arriba, donde está mi dispositivo, la URL, que por ejemplo también es otra forma de compartirlos, me voy a ir a donde dice más. Y en más, pues entonces ya puedo compartir algún archivo que yo tenga en mi Dropbox, si es que lo tengo disponible, en mi OneDrive, ¿ok? Entonces yo puedo estar compartiendo diferentes archivos. Ay, a ver, déjenme que suelte esto. Uy, creo que se me trabó. Le voy a dar un refresh. Ok, ya están súper trabajando todos. Creo que están súper emocionadas ahí, súper metidos. Ok. Los que les costó un poquito más de trabajo de ingresar, o que llegaron a lo mejor un poquito tarde y que desean entrar a la dinámica, pero que ya no alcanzaron participantes ahí en el lienzo, no se preocupen. Me gustaría también que no se queden con las ganas y les comparto nuevamente el link en el chat
Ay, espérenme, ahorita se los comparto. No, es que ya se trajo mi máquina, creo. Espero que sí me estén escuchando. Ay, ¿qué está haciendo esto? Ah, ahí está. Está sacando el... Ahí está. Les comparto otra vez el link por si gustan. Ah, ok. Sí, no se preocupen. Por si gustan y pueden escribir. Ay, ahora ya lo perdí yo. Déjenme ver qué hora. No hay problema. Ahorita entro muy rápidamente. No, este no es. Ya sé qué pasó. Aquí está. Ok. Si ustedes desean, los que no alcanzaron ya aquí como la dinámica de participantes, pues pueden empezar a ingresar precisamente los textos por acá y poner, como yo lo estoy haciendo dentro del lienzo, yo puedo empezar a escribir, por ejemplo, aquí ya me le di con la herramienta de texto y puedo empezar a escribir fuera de, aunque sea de esta parte del lienzo, puedo empezar a escribir mi nombre, ¿no? Y agregar, hacer la dinámica de agregar lo que estamos haciendo el resto. Ajá. Entonces, hoy si están súper apurados, ya Ale ya también ya compartió video, también Moisés. No, pues si son súper aplicados aquí, todos los participantes, perfecto. Y bueno, pues también creo que quedan las dinámicas grabadas, bueno, los webinars grabados para que en determinado momento pues se pueda, ¿no? Alguien, pues lo puedan seguir. Alguien, ok, andan poniendo ahí probando, perfecto. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Esto es Miro, ¿no? Y esto es una de las tantas plantillas con las que podemos estar trabajando. Podemos estar haciendo dinámicas con nuestros estudiantes y estar viendo precisamente cómo van volando ahí los nombres. Si ustedes ven la pantalla que les estoy compartiendo, cómo van volando los nombres de cómo van trabajando, ¿no? Cómo nos están compartiendo. Aquí yo la miren, ya nos está compartiendo. Yo supongo que es un PDF o es Lorena, no sé quién de las dos es. Nos está compartiendo un PDF y ya nada más lo está ajustando. Entonces aquí nosotros podemos estar apreciando el trabajo de todos para todos, ¿no? El trabajo de todos para todos. Ya nos está agregando su video, Yola ya nos está agregando su video. Entonces, pues como verán, es súper intuitiva nuestra herramienta, súper fácil, la interfaz de usuario súper dinámica. No. A mí me encanta, ¿no? Me encanta el estar trabajando con esta herramienta. Ok. Ok. A ver, me está mandando Eli. Ajá. Ok. Eli puso una nota y me arrobó para llamar mi atención, ¿no? Al llamar mi atención, al arrobarme, pues me llega con un mensaje aquí en la campanita y ya me dice que me está mandando un mensaje, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo estar visualizando esos mensajes, ¿ok? Bueno, lo voy a cerrar. Y pues bueno. Yo creo que con esto, creo que es más que suficiente como para ponernos en los zapatos de nuestros alumnos y ver que aunque nos digan, ay, es que es dificilísimo manejarlo y que no sé qué, ustedes ya se dieron cuenta que es muy intuitivo, muy directo, el participar en una dinámica totalmente colaborativa en Miro es mucho, muy fácil, ¿no? Alguien ya se llevó aquí mis instrucciones, ya me las regreso, ahí están. ¿Ok? Es muy, muy, muy fácil. Entonces, quería, bueno, trabajar con esta dinámica para que ustedes se dieran cuenta, bueno, de cómo trabajar. Entonces, si no tienen inconveniente, bueno, les pido que ya cerremos o terminemos la dinámica. Ustedes ya vieron que todo lo que se puede hacer como estudiantes. Cerremos la dinámica para irnos ahora sí a empezar nosotros como profesores una dinámica o abrir una plantilla
desde cero, ¿no? Y que puedan ahora ya de lado, ya no de participantes, porque ustedes encontraron esto ya como una propuesta, sino cómo sería ahora su propuesta de ustedes y cómo tendrían que compartir y cómo se tendría que llevar a cabo, ¿no? Entonces pasamos a la segunda fase de nuestro webinar, por favor, y pues ya, damos por terminada esta dinámica y si no tienen inconveniente, pues nos vamos a regresar, todos estamos dentro de lo que es este Miro Compartir. Nos vamos a ir a la parte superior izquierda, en donde está el nombre de Miro Free, y vamos a darle clic en Miro, ¿ok? Le damos clic en Miro y regresamos a la pizarra general de Miro, ¿ok? Les voy a comentar o les voy a compartir qué se trata esto. Bueno, ya ustedes les di el link y ustedes entraron como participantes y estuvimos trabajando y ya vieron cómo subir información, cómo interactuar, cómo todo, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo fue que yo, Susana, hice esta plantilla? Bueno, entramos, ya saben, ¿no? Como lo hicimos exactamente en el momento que abrimos nuestra cuenta y que nos logueamos ya una vez abierta la cuenta. ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado, en la parte superior, bueno, tengo, si yo quiero buscar específicamente algún tablero que ya tengo hecho, si quiero invitar a gente que esté participando conmigo, si quiero hacer el upgrade de mi cuenta, ¿ok? Aquí, por ejemplo, está la campanita, están dos notas o mensajes que me pusieron tanto Socorro como Liz, ahí me arrobaron, entonces me arrobaron quiere decir que pusieron la arroba antepuesta a mi nombre para mandarme como un tipo mensaje que yo lo pudiera leer. Hasta el final aparece, bueno, para ustedes aparece un avatar, o si lo abrieron directamente con la cuenta de Gmail, les aparece su imagen que tienen en Gmail. Esta es la configuración general de la cuenta, sobre todo los settings, en donde yo puedo estar pues haciendo modificaciones de mi nombre, de mi cuenta, del tipo de cuenta y demás, ¿no? Luego, en la parte inferior me aparece un engranito que dice Susy Team. Este Susy Team yo lo abrí en algún momento para hacer como un equipo de trabajo, ¿no? Anteriormente la versión libre nos permitía hacer equipos de trabajo. Ahora, pues como yo les mostré en el inicio, la versión libre ya no lo permite. A un lado de donde dice Miro, del lado izquierdo, está la S, que es la inicial de mi nombre, y luego está el símbolo de más. Le voy a dar clic en el símbolo de más. Dice que yo puedo crear equipos. Yo le voy a poner, por ejemplo, equipos, le voy a poner proyectos, ¿no? Pero, ok, ¿dónde está? ¿Dónde me quedó mi equipo? ¿O me mandó un mensaje por acá? Ah, no, todavía no lo carga. Ok. ¿Pero qué me dice? Ah, ¿tú quieres trabajar por equipo, Susana? Pues en el momento que tú quieras trabajar por equipos, pues vas a tener que pagar una pequeña cuota, ¿no? Entonces, no hagan equipos. Por eso les decía que anteriormente me lo daba gratuito, ya no puede ser. Equipo yo lo hice en algún momento cuando la versión libre me lo permitía hacer gratuito. Luego tenemos ¿cómo se llama? La división en donde está para crear tableros. La parte de abajo donde están los tableros que yo he realizado en como parte de mi trabajo, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, del lado derecho tengo los que son propietarios míos y de otras personas, ¿no? Que me han compartido. Quizás en este ustedes tengan el que yo les compartí y ahí ustedes puedan visualizar el tablero que yo les compartí en esta sesión, ¿no? Dentro de los compartidos que por cualquier persona dice los que solamente son míos. A mí, a Susana, me sale el mismo. A ustedes seguramente les sale vacío, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a trabajar con un tablero específico. Entonces, tenemos New World
va a ser en blanco completamente, ¿no? Aunque en determinado momento, pues yo puedo de todas maneras elegir que sí me puedo basar en una plantilla específica. Nos proporciona Miro gran cantidad de plantillas, ¿ok? Le voy a dar clic. La cantidad de participantes que pueden estar en una plantilla, ilimitada, ¿no? Siempre y cuando nos aguante la conexión y el internet y no se vuelva más lento, ¿no? O sea, es un hecho que entre más participantes vaya teniendo, pues se va a ir alentando ahí el momento que va modificando, ¿no? No son 12, no son 13, son N, ¿no? Supuestamente es ilimitado. Solamente hay que considerar que si lo sobrecargamos mucho, pues desde ahí van a empezar las limitaciones por la parte de la conexión, ¿ok? Entonces, yo tengo plantillas, ahorita que acabo de abrir, yo tengo plantillas relacionadas, por ejemplo, para reuniones, workshops, para tormentas de ideas, para realizar bajo la metodología ágil, por ejemplo, para hacer mapeos, diagramas, para diseñar, por ejemplo, en cuanto a investigación, ¿no? Yo, estrategias y planeación, puedo ir yéndome hacia abajo y encontrar diferentes clasificaciones, ¿ok? Si, por ejemplo, yo me voy a la parte de brainstorms e ideas, yo puedo ver, bueno, quiero tormenta de ideas, puedo seleccionar cualquiera de los que me está dando, ¿sí? Si, por ejemplo, yo le digo, bueno, después del letrero que dice de las tormentas de ideas, de la lluvia, la tormenta de ideas, voy a verlo todo, pues aún no son nada más lo que me presentó en un inicio, ¿verdad? Sino tengo más plantillas todavía. Entonces, yo quiero, bueno, por ejemplo, repito, ¿no? Si yo quiero hacer la mía, pues yo lo puedo hacer sin ningún problema. Pero si yo deseo partir de algún diseño de los que está, pues ya me ahorro a lo mejor en la parte de la base de cómo voy a estar diseñando, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo tomar donde es como un mapa mental, ¿no? Entonces, yo me voy a ubicar encima de él o de cualquiera de los que ustedes gusten, no necesariamente tienen que venir al que yo esté seleccionando, y les va a aparecer dos opciones, que usar esta plantilla o darle un preview. Yo incluso le puedo dar todavía un preview y decir, ay, bueno, a ver, quiero ver si me gusta, si es lo que quiero, ¿no? Si es lo que quiero, pues entonces lo voy a tomar. Entonces, yo le voy a decir, bueno, sí o no lo quiero usar. Ah, pues sí lo quiero usar. Entonces, le voy a decir que lo quiero usar en blanco, ¿ok? Y que lo quiero para compartir. ¿Ok? Solamente si yo quiero que pueda tener como equipos, como lo decíamos, pues entonces, ya para utilizar más bondades, pues entonces sí tengo que irme en este momento, si así lo deseo, a hacer el upgrade. Le voy a dar en este momento que lo cree nada más para que lo pueda compartir. Y me está cargando mi plantilla. Y ahí está. Ahí está mi plantilla, ¿no? Entonces, yo la voy a preparar para ver posteriormente cómo van a trabajar mis estudiantes. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la dinámica que quiero que hagan es con relación a herramientas colaborativas, ¿no? Por ejemplo, a Miro, ¿no? Pues a Miro vamos a poner, a Miro, ¿no? Y entonces, si yo lo que quiero hacer más que, puedo hacer primero pensar, voy a hacer una tormenta de ideas y con esto pues ya casi casi lo tengo todo, ¿no? Yo quiero que a partir de aquí mis estudiantes empiecen a trabajar. Entonces solamente les voy a poner por aquí un título y le voy a poner aquí que este es un mapa mental de concepto de Miro, ¿no? Concepto de Miro, ¿ok? Y pues simplemente pues voy aprovechando lo que me va, fue demasiado, lo que me va ofreciendo y muy rápidamente pues la herramienta, ¿verdad? Entonces yo voy a ir ahí poniéndolo lindo para ofrecerlo a mis estudiantes
y ya que cada uno de ellos empiece pues a decir, bueno, cómo va a ir transmitiendo, generando las ideas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir aquí que una características, por ejemplo, ¿no? Características, les voy a decir, bueno, pues de aquí vamos a partir de características y de acá vamos a partir de que le ponemos versiones, ¿no? Versiones. Y aquí le ponemos, no lo estoy compartiendo con nadie, ¿verdad? Yo estoy trabajando, yo estoy exclusivamente, hasta ahorita no he compartido con nadie. De aquí, bueno, yo le voy a poner versiones y le voy a decir aquí también requerimientos, ¿no? Requerimientos. Y, por ejemplo, aquí yo le voy a poner uso, ¿no? Ay, uso. Y aquí le voy a poner ideas de dinámicas con Miró, ¿no? Y aquí le voy a poner no sé qué más se nos ocurre, características, pasos para abrir una cuenta, ¿no? O sí, pues apertura de cuenta o cuenta, perfil de cuenta. Perfil de cuenta, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo como ideas. Y le voy a dejar listo para que mis estudiantes pues puedan completarlo. Pero a lo mejor no, a lo mejor saben qué se me ocurre, que esta no va a ser tanto como mi herramienta colaborativa, sino lo que voy a hacer a partir de aquí es que yo lo voy a usar este elemento como parte de mi presentación o como una presentación para mis estudiantes. Entonces pues más bien yo le voy a empezar a poner aquí trabajo colaborativo, le voy a empezar a poner yo aquí mejor las ideas, ¿no? Yo voy a terminar colaborativo, voy a terminar con mi mapa mental, ¿no? Y ya lo puedo terminar sin ningún problema y esto va a ser parte de mi clase, ¿no? Más que ellos participen, va a ser de mi clase, o a lo mejor les doy este inicio y yo termino con todo el mapa mental. Lo voy a seleccionar todo, ¿ok? Lo voy a seleccionar todo y lo puedo bloquear para que mis estudiantes ya no lo muevan. ¿Ok? Lo puedo bloquear para que mis estudiantes no muevan lo puedo pasar como una plantilla, pero yo lo que quiero es que ellos sí puedan empezar a escribir sobre ello. Entonces, puedo bloquear cada uno de los 11 objetos y a partir de ahí compartirlo, para que ellos puedan entonces hacer anotaciones aquí y a lo mejor lo que yo quiero es que me empiecen a agregar dibujos, yo les voy a empezar a poner, por ejemplo, las instrucciones de qué es lo que quiero que hagan, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner aquí una nota y les voy a poner, por ejemplo, instrucción 1, ¿no? Por ejemplo, y entonces ya les voy diciendo qué es lo que quiero. Yo aquí no quiere decir que nada más lo que me dio como base la plantilla en este caso, del mapa mental, ya así se va a quedar, sino yo puedo seguir teniendo ideas de qué es lo que voy a hacer. Si voy a terminar este mapa mental y que ellos sigan las instrucciones para hacer otro tipo de trabajo y que en el resto del lienzo vayan a trabajar como lo hicieron ustedes, o simplemente lo voy a dejar como un mapa mental, ¿no? Tenemos en la parte superior otras herramientas, como lo que es el timer, como lo que es también una herramienta de votación. Estas dos herramientas solamente funcionan con las versiones de paga, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes intentan, bueno, generar un timer para estar trabajando o para hacer votaciones y demás, pues tengo que hacer el upgrade de plan. Yo puedo hacer esto como un modo presentación, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo en este momento simplemente me aparece hacia abajo. Ahorita pues no tengo más información, pero yo ya tengo aquí la forma en cómo puedo estar compartiendo como tipo diapositivas, ¿no? Entonces, yo puedo trabajarlo sin ningún problema de esta manera. Entonces,
regreso con Skype a la forma de trabajo normal para seguirlo haciendo. ¿Cómo lo voy a compartir? Lo voy a compartir del lado derecho de donde aparece mi avatar. ¿Ok? Le voy a dar share o compartir. Y a partir de aquí me sale una nueva ventana. ¿Ok? Entonces, yo puedo enviar un correo para invitar a quien yo quiera que participe, o simplemente copio el link, se copia en el portapapeles, ¿ok? En este momento ya está copiado, se copia en el portapapeles para poderlo compartir con mis estudiantes o con los participantes, que fue la manera como yo lo hice. Y en esta parte, a la hora de que les estoy diciendo, lo voy a invitar a través de un link, aquí me aparecen las opciones. Puede editar, puede solamente ver, puede comentar o no accesar, o no acceso, ¿no? Bueno, si no le estoy compartiendo el link y no los voy a permitir accesar, pues como que para qué, ¿no? Pero puede ser que como ahorita que les dije, bueno, ya hasta aquí terminamos la dinámica. A partir de aquí voy a empezar a hacer una evaluación, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando todos ustedes estuvieron participando, yo les puedo decir, bueno, ya en este momento ya les voy a quitar, ya les compartí el link y todo, y puedo ir a modificar el acceso, ¿no? Ya quitarles el acceso para que ustedes ya no puedan modificar. Entonces, al compartir el link, yo puedo tener estas cuatro opciones, solamente para que comenten. Por ejemplo, en el caso del mapa mental, yo les puedo dejar solamente para comenten, o sí para que participen y puedan editar como lo hicieron ustedes, o bien únicamente como un tipo de presentación que solamente lo puedan ver, ¿no? Ya me le cerré. Luego tenemos el siguiente, igual, que yo puedo hacer equipos, pero ustedes ya saben que esto está un poco restringido, ¿no? Y, o bien, que cualquier persona que tenga link pueda, cualquier persona que tenga link pueda ingresar, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo ya tengo cualquier persona que tenga link, pero ¿qué les estoy permitiendo? Solamente para poder ver o simplemente no accesar, ¿no? El número es ilimitado de las personas que pueden estar integrándose. En lo que me preguntaban, creo que por ahí en el chat, que cuántas personas podían estar participando, completamente ilimitado, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, ya está. Bueno, ya le expliqué ¿verdad? Bueno, ya. Ok, o mandar el correo como les decía. Entonces, esta es la forma en que yo puedo estar compartiendo. Voy a irme nuevamente. Este fue como algo muy rápido de lo que era el mapa mental, ¿no? Me voy a ir muy rápido nuevamente al letrerito de Miro. Ok. Ya tengo dos. Ah, pero se me olvidó una cosa. Y es lo que nos va a estar pasando, ¿verdad? Yo le puedo cambiar el nombre a mis creaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a volver a entrar a esta que estuvimos trabajando y bueno, yo no quiero que se llame como me lo da por default el nombre de la plantilla, ¿no? Que se llama Random Words. Y yo le puedo cambiar aquí el nombre. ¿Ok? Doy doble clic sobre el nombre que me dio por default y entonces aquí le voy a decir mapa mental Miro, ¿ok? Y les puedo decir aquí la descripción, ¿no? Descripción. Descripción de Miro. Y dice que, bueno, yo soy la creadora, que lo creo yo, ¿ok? Y que, bueno, no es un proyecto. Los proyectos solamente lo podemos hacer con la versión con el update, ¿no? Aquí yo puedo duplicarlo, o sea, crear un espejo de esto que estoy haciendo, porque a lo mejor voy a trabajar algo muy similar y solamente voy a cambiar el tema, o lo puedo compartir, ¿no? Si yo quiero, ya lo puedo compartir en este momento,
De cualquier manera, ya los cambios que yo hice sobre el nombre y la descripción ya se salvaron. ¿Ok? Ahí está. Entonces, aquí en automático me va mostrando que se va salvando todo. Me voy a regresar ahora sí a Miro. Y me voy a ir al que estuvimos trabajando. ¿Ok? Voy a abrir el que estuvimos trabajando. Aquí les pido que ya no lo abran ustedes para que no se nos lo pueden ustedes trabajar con el otro que estuvieron haciendo para que pueda yo mostrarles cómo se puede dar como una presentación cuando ya tenemos mucho más información, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar, les repito nuevamente, el tiempo y la votación solamente en la versión de paga. Me voy a ir al modo presentación y miren ustedes, ya lo que tenemos aquí es cada uno de los elementos que yo tengo trabajados, aquí están. Entonces, yo puedo ir trabajando como en un modo presentación, ¿no? Dependiendo de lo que tengo en cada una de las, del área de trabajo con la que estoy trabajando, valga la redundancia, con la que estamos aquí haciendo modificaciones, ¿no? Ok. Aquí ya me dice que ya estoy teniendo mis tres tableros, ¿verdad? De trabajo y que pues ya se me está acabando ahí la oportunidad porque fue el nuevo que creé del mapa mental, el que tenía compartido y este que compartí con ustedes. Entonces, me voy a ir y ahora, bueno, esto yo lo quiero salvar y lo quiero salvar en una imagen, lo quiero salvar en un documento PDF porque va a ser como el antecedente del trabajo de mis estudiantes o de mis participantes, ¿no? Me voy a ir en la parte superior donde está el nombre que le cambié, bueno, no le cambié, yo le cambié previamente, ¿no? El que dice Webinar One, ¿sí? Entonces, me voy a ir a donde está la flechita que apunta hacia arriba, que dice Export, y dice que yo lo puedo salvar como una imagen. Entonces, lo voy a salvar como una imagen, ¿ok? Si yo quiero imágenes de mayor resolución, de mayor calidad, por ejemplo, de la de Medium hasta como tipo vector, pues solamente si tengo la versión de paga, ¿no? Si no, yo lo puedo exportar, no es una imagen de muy mala calidad, pero tampoco es como nada despreciable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya me abrió y esta es la imagen que me creó del trabajo que hicimos juntos. Ok, salió un poquito cortada. ¿Por qué me salió un poquito cortada? Porque solamente me sacó lo que yo tenía en el tablero cuando yo lo estaba viendo. Entonces me voy a regresar a donde está mi herramienta y me voy a ir, ahí está, ok. Y voy a darle nuevamente que la exporte como una imagen. Ok, y le voy a dar export. Ok, y ahí está. La voy a abrir. El letrero no se me quita porque sigo teniendo los tres tableros ya. Entonces no se me quita el letrero de que pues ya es tiempo de que según miro que migre, ¿no? A ver, déjenme que se abra la imagen a la que se fue. Ustedes pueden estar haciendo pruebas también con el otro. Nomás les pedí que no lo hicieran ahorita con este para que no lo sobrecargáramos aquí de por sí ya. A ver, déjenme ver dónde está. No, sí es la otra. Ok, aquí tenemos lo que estuvimos trabajando, ¿no? Por ahí ya nos habían movido las instrucciones. Ok, entonces esa es una de las opciones que tenemos para salvar el documento. Luego tenemos otra de salvarlo como tal, como un PDF. Entonces igual, ¿no? Es de baja calidad,
pero es suficiente como para poderlo almacenar o como para poder evaluar o para poderlo comentar o en determinado momento pues también para poderlo compartir. Entonces déjenme que lo abra, déjenme ver si ya terminó, a ver, ahí está. Ahí está mi PDF. Bueno, todavía no está, ¿verdad? Está cargando. A ver, ahí está cargando. Ahí está. Entonces, ahí está cada uno de los elementos que trabajamos. Aquí está lo que estaba de las instrucciones, ¿ok? Aquí está cada uno de ustedes y donde yo puedo hacer, pues, un poquito de zoom de acuerdo a la calidad de la imagen, ¿no? Obviamente no voy a poder abrir los links aquí ni ver exactamente la información que me compartieron en un PDF o en un Word, pero como antecedente a lo que estoy trabajando, pues sí lo puedo tener, ¿verdad? Entonces aquí puedo ver el PDF completo de lo que estuvimos trabajando y lo que ustedes me estuvieron presentando, de las dos cosas, ¿no? Entonces me voy a regresar a donde está mi documento de Miro, mi tablero. Este es un PDF, ¿verdad? Déjenme ver dónde quedó. Acá está. Ok. Me voy otra vez a Export. Ok. Y yo puedo tener el código embebido, código incrustado. Esto es cuando yo, por ejemplo, esta dinámica de trabajo la quiero poner en una herramienta, por ejemplo, como Moodle, como Brightspace, o la quiero incrustar en un Genially, por ejemplo, pues entonces yo me voy al código embebido, ¿ok? Y me va a preguntar cuál es el área, ¿ok? ¿Cuál es el área que yo quiero compartir? Y simplemente ya dependiendo de lo que yo le esté especificando, ¿ok? Le voy a decir que sí, que quiero esta área completa. Aquí está. ¿Ok? Entonces me va a generar mi código incrustado, código embebido, código HTML para que yo lo pueda incluir en alguna otra herramienta. Llámese Moodle, llámese Brightspace, llámese Genially. En todas esas herramientas que me permiten hacer alguna incrustación de código, yo lo voy a poder hacer. Entonces, aquí le doy copy. Entonces, esto es para poderlo exportar, para poderlo importar. De la misma manera, cuando yo creo cualquier documento, cualquier tablero inicial que voy a compartir con mis participantes, pues yo puedo hacer cualquier modificación como las que ustedes estuvieron trabajando, ¿no? De incluirles algún documento adicional. Voy a borrar del mapa mental que hicimos, bueno, que yo hice aquí, para que me deje crear otro, porque si no, pues ya con el que hice con este mapa mental y con el que me estaban compartiendo, pues ya no tengo forma, ¿no? Y me voy a ir, por ejemplo, ahora le voy a poner tormenta de ideas, ¿ok? Para que vean ustedes otra vez cómo. Cualquiera de las plantillas que se están trabajando allí, yo las puedo trabajar sin ningún problema y puedo agregar, así como ustedes agregaron como creadora también, puedo agregar documentos, puedo agregar todo lo que yo quiera, ¿sí? Entonces aquí lo único que me trajo es la división de por cada participante y las diferentes tormentas de ideas o las diferentes ideas que quiero que cada uno considere, ¿no? Entonces lo mismo, yo puedo incluirles el título, las instrucciones, les puedo incluir etiquetas, les puedo subrayar, les puedo incluir comentarios, todo exactamente igual, los puedo incluir y tomando en cuenta esta plantilla con la que nos ofrece Miro para trabajar, ¿no? Dentro de lo que es la plantilla de Miro, bueno, yo puedo estar cambiando lo mismo, ¿no? El tamaño de letra, e ir cambiando cada uno de los elementos, cerrar para que no se escriba, ¿ok? Aquí lo que tengo es el agrupamiento de objetos, como en cualquier herramienta que se trabaja, ¿no? Incluso de las de Microsoft, en donde yo puedo agrupar
o desagrupar o alinear o estar trabajando con los objetos en forma de grupo y que se puedan modificar. Entonces ya una vez que ustedes tienen ya el templete o la pizarra ya preparada para que se pueda trabajar, pues entonces ya simplemente van a compartir y al compartir ya saben, como lo hicimos en la dinámica de trabajo, ustedes pueden empezar a trabajar o sus participantes a trabajar sobre la herramienta. Entonces, pues bueno, vuelvo a repetir, es una herramienta súper dinámica, súper intuitiva, no tiene ninguna complicación, no hay problema en compartirla, solamente estar cuidando, pues estar borrando y quitando, por ejemplo, los trabajos o las pizarras que vamos haciendo, los tableros que vamos haciendo, porque solamente nos limita a 3, ¿no? Pero pues podemos tener ahí un respaldo, una evidencia de lo que se vaya haciendo, ¿no? Aunque bueno, sabemos de antemano que es una de las herramientas colaborativas y que son herramientas para nuestra clase, para nuestro trabajo, para nuestra actividad y que bueno, no necesariamente nos vamos a casar nada más con Miro, ¿no? Sino tenemos otra serie de herramientas en las que bueno, mi clase se puede hacer tan dinámica como estar utilizando para una actividad un Miro, luego un Padlet, luego un Trello. Entonces, pues bueno, infinidad de herramientas con las que podemos disponer. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, si tengan algún comentario acerca de Miro. Me gustaría leer en el chat si tienen alguna pregunta o si gustan abrir su micrófono o algún comentario acerca de la herramienta. ¿Qué les parece? ¿Les fue atractiva? ¿Manejable? Bueno, para sus clases, me gustaría escucharlos, leerlos. ¿No? ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿No? Todo muy claro. Gracias, Lorena. Hola, Susi. Hola. Soy Mariluz. Ah, sí. Me parece muy... como que está más estructurada esta pizarra, tiene más opciones de las que hemos visto en los webinars que has tenido a bien estarnos compartiendo. Ajá. Y justo andaba yo buscando algo que me permitiera hacer, por ejemplo, esta parte de los mapas de manera colaborativa y que yo pudiera estar viendo cómo trabajan los alumnos y me gustó mucho, la verdad, agradezco que nos compartas tu conocimiento. Ah, bueno, pues qué bueno, ¿no? Y ahí si le sigues investigando, uy, hay muchas más cosas que no nada más mapas mentales, conceptuales, estar haciendo como la parte de seguimiento de un proyecto y pues compartir esto y que sea realmente colaborativo con los estudiantes, pues mucho mejor. Y no, pues al contrario, pues muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Nos comenta acá en el chat ¿cómo sea? Al quitar una de las 3 que se permite, se puede hacer otra. Claro, que fue precisamente lo que yo hice, ¿no? Te regresas a la ventana principal y bueno, voy a ponerlas todas porque para que vean que sí tengo otra que por ahí alguien me está compartiendo. Entonces tengo la que yo creé, ¿ok? Tengo la que me están compartiendo y tengo ahorita la otra que hice. Entonces, creo que aquí ya tengo más. Ah, creo que ya tengo ustedes. A ver. Entonces, de las que yo estoy creando, en el momento que yo la borro, en ese momento, yo ya tengo posibilidad de crear una nueva, ¿no? Para dando respuesta a tu pregunta, ¿quién fue? Mario. Todo bien, Yolanda, muy interesante. Sí, es importante que ustedes sigan explorando y sigan ahí viendo pues cómo sacarle jugo, ¿no? ¿Me puedes repetir cómo se hace para una presentación? Sí, claro. Aquí estás, por ejemplo, en un como el que yo les compartí. Simplemente en la parte superior, una vez que tienes abierto tu tablero, en la parte superior derecha,
te va a aparecer dos bloques de herramientas. En el primer bloque de herramientas, las dos primeras son completamente para la versión de paga, pero la tercera es un como pizarroncito, una pizarrita, que le das clic y allí puedes empezarlo como tipo presentación. Ahí está, ¿ok? Como tipo presentación. Se tarda en cargar, pero ¿ok? Como tipo presentación. Bueno, él está compartiendo él y para el 25 de abril el de gestión de proyectos con Trello. ¿Te gusta más que Padlet? A mí también, aquí entre nos. Pero bueno, entre ambas se pueden hacer también muchas cosas, ¿no? Dependiendo de la complejidad, porque si a lo mejor lo que ustedes quieren es como un foro de opinión y que compartan así con contenidos, pues, tranquilos, pues un Padlet puede hacer bueno, ¿no? Pero si ya quieren algo más sofisticado como esta dinámica que hicimos o como la que comenta Marilu de de un mapa mental ya realmente grupal, una tormenta de ideas, pues esta podría ser mucho mejor opción, ¿no? Entonces, no sé si haya más comentarios, más, más opiniones, más preguntas, Eli. ¿No? Creo que no, todo quedó muy claro. Pues si ya no hay nada más, ninguna más pregunta que has hecho y no han contestado, pues únicamente, como siempre, me toca agradecerte. Agradecerte por ese entusiasmo, en verdad, por esa preparación que cada mes nos estás dando, cada 3 semanas, que haces para que nosotros conozcamos una herramienta que nos pueda servir para trabajar en nuestras aulas. Y pues eso también lo podemos llevar a la cuestión de presencialidad o las cuestiones híbridas. En verdad, muchísimas gracias, Susi, siempre abierta, siempre dispuesta. Y pues la UAM Coajimalpa, pues te da las gracias. No, pues. Bien decías, les puse ahí el link para registrarse para el próximo taller, que es gestión de proyectos de clase con Trello, que es el 25 de abril, como bien señalaste. Ya están abiertas las inscripciones y esperamos que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias a todas y todos por estar nuevamente con nosotros. Ya tenemos ahí que por compartir también, porque también algunos de nuestros participantes comparten ese conocimiento, que algunas cosas a nuestros compañeros, gracias en verdad. Susi, gracias. No, pues bueno, muchas gracias a todos y bueno, pues que tengan bonita tarde. Y nos vemos el 25. Claro que sí. Muchas gracias por todo. Feliz tarde, mil gracias. Gracias, igualmente.